la lógica. Abriste el libro en la mansión de noche y apareciste en el medio de la nada de día. Claro, tiene una lógica bárbara, ¿no? Yo sé. El boomerang. Esto tiene que ser la clave. Y si no vuelve, yo lo tiro. Solo tierra. ¿Me vas a decir para qué me trajeron acá? Ya sé. Ya sé. Tengo que descubrir solo para qué sirve la espada. Esa será mi misión. Yo soy un goma. Soy un goma, no me ve nadie, pero me siento un imbécil. ¡Tic-tac! Power, Power, ¿por qué mar azul? Hace calor. Vos porque estás ahí, pero hace calor. Ay, calor, ya, tengo basta, calor. Dejame hablar a mí con Nicolás. No, oh, yo ya voy a hablar. Dame, dame, Power. Yo creo que los chicos se pueden curtir solos. ¿Me voy? Yo no. Yo sí. Ahí está, ¿ves? Nico me dice que tenemos que ir a buscarlos. Tomá, sí. ¿Cómo va todo eso? ¿Bien? Oh. ¿Mi bebé? Oh. Bueno, acá todo re bien, por suerte, no te preocupes. No, acá todo re mal. ¿Sabes en la que estás?
En la playa estoy. Pues quédate tranquilo. Te mando un besito enorme. Te quiero mucho, te extraño mucho. Chao, mi amor. Chao, chao. Así no son las cosas. Estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo estoy para otras cosas. ¿Me vas a explicar qué es este tras? ¿Qué es esta pavada? Pavada, esto no es ninguna pavada. Estoy pavada. Defendiendo. Tienes que ponerte las pilas, tienes que hacer algo. Hay que montar una salida. Hay una casita, por favor, que haya algo. Una casa, se escapó de haber algo. Una casucha. Puede haber algo acá. Ya está, ¿no? ¿Cortaste con la pavada? Existo, si no, no soy una invención tuya. Estamos en el otro plano. Creo, ¿no? Vos tranquilo, yo te voy a ayudar a seguir. Claro. Claro, como yo no puedo conmigo mismo, lo inventé a él para que me ayude a salir de mi delirio. Claro, vos sos la llave de mi encierro psicótico, Tiago. ¿Llave? Soy, sí. Claro, vos apareces por la culpa que siento por haberte soplado a amar. ¿Entendés? Pero eso ya pasó, Tiago, ya está. Ya está. ¿Sabes manejar, no? Eso es una pregunta retórica, ¿no? Sí. Claro, vos me estás incentivando a que tome el volante. ¡Dale, subí, flaco! Gordito. ¿Dónde estoy? ¿Y eso? ¿Y eso? No sé, debe ser otro de mis delirios. Pero para, ¿vos también lo ves? Sí, vos ya te dije que no es un delirio esto. ¡Jamín! ¡Claro! ¡Frenalo! ¡Jamín! ¡Simón! ¡Frenalo! ¡No se está manejando! ¡Frenalo! ¿Está bien? No, pero por lo menos me encontré. ¡Ay! ¿Dónde estamos, chicos? En otro plano. Es una visión colectiva. Ponele que sea algo así, pero raro, decime dónde estamos. ¡Ay, Tacho! ¡Es obvio! ¡La montaña! Sí, es obvio. ¿Cómo llegamos? ¡Ay, Tacho! ¡Es obvio! Estamos todos en la fuente. En medio de un delirio colectivo, hay que despertarse, chicos. No, yo sí. Tengo que despertar. Yo seguro que es un sueño y tengo una visión y por favor, te voy a despertar. Basta, estamos todos despiertos, por favor, no me hagan esto. Me están volviendo loco a mí, por favor, paren un poco. No es un delirio, no es un sueño, es real. La tierra es real, la espada es real. Paren. Tengo mente clara para leer entre líneas, ¿entendés? Por favor, silencio. Ay, está loca, Tacho, es una delirante, sobre todo. No, Mele, déjanos a nosotros. Vamos a ver. Tendré que encontrar alguna señal en todo esto. Sí. Sí, algo que nos diga dónde ir, ¿no?